Bueno, está lo que está bueno. Que tenemos liada. Claro, yo como estaba luchando con Alemania, no podía atender a la Honduras. Es que... La verdad es que lo de Honduras ayer fueron varias horas, Federico. O sea, que verás... Sabes que ahí... en Honduras hay una rivalidad tremenda entre... Eso seguro que Bea lo sabe, y si no se lo ha dicho Urretieta, seguro. Sabes que entre... No, no, de verdad, Marina. O sea, en Honduras tienes Tegucigalpa y San Pedro Sula, sí, que es la, el centro... Y el mar, la vieja rivalidad típica. Y entonces los de San Pedro Sula odian a los de Tegucigalpa, hasta ahí normal. Lo que no es normal es la metáfora que han hecho popular en Centroamérica. El mundo estaba enfermo y le pusieron un supositorio por Tegucigalpa. Madre mía. Perdón. Es, son intensos, ¿eh? Muy intensos. No, cuando he dicho que odian, es que odian. Sí. Qué locura, ¿no? Sí. Yo estaba en Tegucigalpa, es un sitio muy agradable. Es verdad, lo cuento en el libro del comunismo, que pusieron una bomba cuando estaba yo allí en un hotel justo al día siguiente, que casi nos matan luego en Costa Rica, no llega todavía, con otra bomba también, pero es que me meto yo unos fregados tremendos. Pero bueno, siempre salimos adelante. Aquí están lejos de la civilización, en cualquier caso, ¿verdad? Están bueno, en la isla. Bueno, tan lejos como de costumbre. Bueno, hay algunos que se han ido más lejos todavía. Es el caso de Chabelita y Albalá, que además allá de Albalá estuvo simpático. Bueno, cuando dice paso más tiempo con ella que cuando éramos novios, cuando estábamos casados. Sí, efectivamente. Pero no pasaba mucho tiempo queriéndose. Sí, no tenían nada que hacer más que contaban ahí muchas veces. Queriéndose. Trabajo bueno, no tenían ninguno. O sea, como en la canción esa mexicana que dice, cuando lo estaba queriendo, cuando lo estaba sintiendo todito mío, lo vi partir. Que claro, es parece tal, el crucifijo de piedras. Pues fíjate canción. Que en las crónicas todo el mundo ha destacado pues ese encuentro que tuvieron, porque te resumo cómo fue. Él aparece por detrás, ella está sentada en una mesa en la playa, además siempre con bikini, y no sé por qué no se tapan un poco. Y bueno, claro, sí lo sé, en el caso de Sofía Suescún, porque es su principal valor. Él aparece por detrás y la sorprende. ¿Cómo la sorprende? A ver. Ella sabe que alguien la va a sorprender y dice, uy, esto seguro que es algo malo. Y yo pienso, ¿qué? No, tan malo. Morena, no lo sabes tú bien. Aparece él y no se dan un beso, no se dan un abrazo, corre el aire allí. De hecho, vamos, lo primero que le dice, Naval, porque esta mañana, como dura tantas horas, por favor, que nos lo pongan antes para que podamos hablar de ello en el programa. Claro, claro. Me lo he rebobinado. Termina muy tarde. Bueno, yo ayer sí que me quedé a verlo, pues lo reconozco. Lo primero que le dice él es, hazte así que tienes una mancha. ¿Tienes algo? Sí. Una mancha. Lo primero que le dice. No le peina de casualidad. Primero, ella le preguntó... Siempre fue la tesis de Dani Carande. La peina. Completamente fascinada porque yo me he movido muchísimo por Pamplona y que esta señora sea de Pamplona me deja absolutamente perpleja. ¿Quién es de Pamplona? Suescún. Suescún es de Pamplona. Como dice Isabel, su ex. Ya sabéis lo que dicen en Pamplona, que follar no es pecado, es milagro, ¿no? Eso bueno, lo dicen. Perdona. Entonces, pues si eso es en Pamplona, calcula en Teruel. Que diría mi abuela, está más sobada que la baranda del metro, ¿sabes? Sí. Y su madre. Es que ¿Cómo es lo de la baranda del metro? Mi abuela decía, esta chica está más sobada que la baranda del metro. Pero bueno, qué barbaridad. O sea, Navarra. Bueno, no, Navarra no, aragonesa, por cierto. ¿De qué parte? De Zaragoza. Pues fíjate, tenemos un derbi este... Los de Teruel estamos hoy perfectos, porque aunque sea un de España por culpa de Alemania y de este gobierno infame, hay un derbi, Zaragoza-Huesca. ¿Ah, sí? Que es tremendo. Los únicos que no están ahora en un estado de zozobra o de franca indignación son los de Teruel. Claro. Mira qué dice, bien. ¿Con quién vas? ¿Con papá o con mamá? Con mamá, claro. Dice, ¿a que me voy a Valencia? Pero es verdad, hoy es un derbi, está toda Zaragoza y toda Huesca inflamada porque mañana se juegan además... casi el liderato de la segunda división y el ascenso a primera. Pues ese momento en el que dice, yo destaco simplemente esto, él dice, de verdad, mi ex es una santa.
Mi excompañera a tu lado es una santa, le dice sí. a Sofía Suez con refiriéndose a Chabelita. ¿Una santa? Ese es el titular para mí de todo lo que la primera ocurre. Santa que llega embarazada al matrimonio, al despixelamiento. Sí, sí. Porque vamos a ver, Charles, ¿Chabelita no estaba embarazada ya antes de ser despixelada? Sí. Pues sí, claro. Claro, claro. Además de Isla. De Isla, sí, sí, pero de Isla. Que llevo sí, ya sí, muy sí. despixelada al despixele. Pero totalmente despixelada. Se autodespixeló, ¿no? ¿Tú crees? La ayudaron al despixele. Acordaros que hombre. Pantoja hizo un comunicado de... Sí, para jorobar la exclusiva. Sí. Es como la prueba del pañuelo, ¿no? El de despixelarte, sí. ¿O qué? Bueno, eso es un poco más guarro. Oh. Bueno, vamos a ver. Sí, siempre ha parecido repugnante eso. A mí también. Repugnante. Sí, sí, o sea, eso no se hace en España, salvo en los gitanos, desde Isabel la Católica. Porque como había tal problema, en tiempo de Isabel la Católica, con Abel Traneja, de si era legítima o no era legítima, cuando se casa con Fernando de Aragón, exhiben la sábana del día siguiente. Fernando de Aragón tenía 17 años, Isabel la Católica, Isabel de Castilla, tenía 18, y Fernando ya tenía dos bastardos, ¿eh? O sea, que era un Alberto Isla de la vida, vamos. Sí. Vale, con estudios, con estudios. Ilustrado. Y con criterio, y además un gran rey. Bien. Pero, y entonces, eso, y dice que se sintió tan humillada, Isabel... No me extraña nada. ...que prohibió que eso se hiciera, y además Fernando lo hizo no por presumir, sino por la cuestión de la Beltraneja. De hecho, fueron una guerra que duró 10 años, la guerra civil de Castilla entre Isabel y la Beltraneja, o sea que bueno. Pero se sintió tan humillada que lo prohibió para siempre. Pero se sigue solo en los gitanos. Sí, sí, porque yo coincidí hace relativamente poco en Pontejos con una gitana que estaba comprando puntillas para hacer un pañuelo. Para bueno, la perdona, pañuelo. Que hay que decir que luego sabemos que hay cirujanos que reconstruyen. ¿Es verdad? Sí. Bueno, Leticia Sabater. Bueno, y otros que, bueno, reconstruyen ya, dentro de poco pondrán implantes, o sea, puertas de hierro pondrán ahí. En fin. Bueno, pero llega Albalá. Y cuenta cómo ha sido el viaje. ¿Cómo ha sido el viaje? No, él no cuenta el viaje. Hay un momento jocoso en el que Jorge Javier interactúa con él y le pregunta, y él dice eso, lo de las horas que ha compartido con... Si es que yo creo que en el fondo ellos no se llevan mal. Ellos están haciendo un paripé para cobrar exclusivas. Dice Chabelita y Albalá. Están todos en el ajo, incluido Alberto Isla y tal. Bueno, visteis la petición de mano y todo esto. A ver, cuéntame, porque yo bueno, no lo pude bueno, ver. Bueno. Estaba atendiendo al hundimiento de España y no podía ver esa parte de Honduras. Pues hubo petición completamente espontánea, en cursiva, sí. de petición de mano. Chabelita lloró. Rodilla en tierra. No, bueno, a ver. Chabelita lloró. Chabelita lloró y exhibió ciertos sentimientos. Y luego fuera de micro se oía... Se supone que no estaban en abierto y entonces se les oía, no llores, no llores, como una especie de cariño de verdad, yo flipé. Vamos a ver, lloró, ¿por qué sí. Marina ha puesto esa Porque Beatriz, ese gesto a ti te ha conquistado Chabelita, pero yo esas, no, no esos llantos sin lágrimas que duran un segundo y dice, ay, me he emocionado y todo, ¿qué te ha parecido? Bueno, pues no me lo esperaba. Así fuera. O sea, pero no, eso no, fue, eso no, es no mucha emoción, pero luego después, fuera de micro, se supone que estaban ahí hablando y tal. Y bueno, él puntualizó que le va a dar un anillo cuando llegue a Madrid, porque yo creo que eso era lo no que le hizo un esperaba. Anillo con una hierba no, o es algo. Y eso ya se ha hecho en otras ocasiones. Pero, yo que creo... menos, ¿no? Pero a mí si lo que menos les pasará niño, en claro que sí. O algo, ¿no? Eso requiere un esfuerzo y este chico pues no está ahí para. Hombre, tampoco es mucho esfuerzo. Yo recuerdo de niño cuando nos echamos novia en la primera comunión que hacías un anillo con una margarita. Sí, la es verdad. Una novia sí, que te tocaba. Que menos. Oye, que tampoco es de mucho trabajar. Ella está todo. Sabe todo porque, aparte que no se le entiende nada nunca, cuando habla se lleva las manos a la boca, ¡ay, qué emocionada, estoy qué emocionada! Y dice, que conste que esto no lo he hecho nunca, como diciendo, nunca me han pedido matrimonio de esta manera. Y mira cámara. O sea, claro. Sí. Ya está completamente. Pero y a continuación dice, no, me alegro mucho que hayas dado este paso porque yo ya sabes que te voy a esperar, como si él se hubiese ido a la guerra sí, de manera indefinida. A las cruzadas, pero si sí, yo me no fuera. Sabes, sí, sí. Es un nivel de confianza y una cosa y un amor. Creo que en cuanto decaiga la audiencia. Esto es como aquel que abandona a la castellana en el castillo de Francia y dice, adiós, Genevieve, parto a la guerra de los 30 años. ¿Tú cómo sabes lo que va a durar? es un hombre de teatro que es así. Parto a la guerra de los 30 años.
Tú lo que me quieres es coronar, ¿eh? Pero bien, o sea, además. Pero yo creo que con Saray fuera y... Justa la expulsión. ¿La atizó a la otra? Sí, pero la otra la provocó. Que haber bueno, echado a la otra. Esta Romina. La otra es imposible, o sea, Romina también. Es como una especie Romina de... mala espina. Sí, sí, por sí. Por ese apellido. Romina es aburrida. Sí. Y Saray era las cosas, sobre todo por las cosas que siempre dice. ¿Sabes quién es el marido menos, de Saray, no? Sí, sí. El ¿quién? Copiloto de que iba con Farruquito. Que iba con Farruquito en la... O sea, Saray es prima estamos hermana en de el ámbito del delito más grave. Sí. Ver, porque es uno de los delitos más repugnantes. Hombre, ya que se han cometido en España. Y claro, es fácil provocar a un pandillero. Él fue absuelto como copiloto. Y entonces Romina ya se cuando sabía. Le hacen la pregunta de... ¿Qué le dice Jorge Javier hace 2 o 3 días? ¿Qué recuerdas de aquello? Y dice, no, yo la verdad es que no recuerdo. No quiero recordar. Yo me recordar. Acuerdo que leí la... Pues hubo un muerto. Sí, pero dice, es que es como cuando se te pasa un conejo por la carretera, pues no sabes muy bien lo que ha pasado. Bueno, la metáfora dice, muy... Una muy desafortunada. Ya. No, sí, desafortunada, no, y una fuga. Retrata al tío, es que además se largaron. Pues eso es y uno, luego eso le cargaron el muerto al hermano pequeño. Al hermano pequeño para que menor. El otro no entrase en menuda, la... Menuda colección pero de él, a él le pasa factura, ¿eh? Pero a Farruquito le pasa factura en su carrera, más, ¿eh? Más le debería pasar. Y más. Más, no, claro. Y además, cuando todo eso ocurrió, a mí personalmente no, pero hubo gente que conozco que cuando se estaba con todo el tema, recibieron amenazas. ¿Por contarlo? ¿A periodistas? Bueno, pero si es que son bandas, bueno, son asesinos, claro, sí. son matones. Bueno, son delincuentes. Ella... Y por cierto, no debería... Basile últimamente está pasando muchas fronteras. Es verdad que esto está batiendo todas las marcas. Pero delincuentes no puedes meter en una isla, ¿eh? No. Ni en ninguna parte. No. Delincuentes a la cárcel, no. Nada delincuentes más. Delincuentes no. O sea, cuidado, esto no es Sicilia. Ella cuando hizo el amago aquel de abandonar decía, porque yo me conozco y no quiero defraudar a mi hernia, que me imagino que se refería a la etnia. Sí, ella siempre dice hernia. Ella decía hernia. Y decía, no quiero defraudar a mi hernia porque no quiero hacer ninguna cosa que nos estereotipe. Entonces ella ya estaba ahí. Ese no lo dijo. No, esa palabra no la dijo. Y que ella no es barrio bajera, que es una señora. Eso lo ha dicho varias veces. Oye, como si yo no eran los barrios bajos, señoras. Pues decía Malaspina que la había arrastrado los pelos 3 metros y dice Jorge Javier, bueno, tampoco te pases que hemos visto las imágenes. No se han publicado las imágenes. ¿Eh? No han querido publicarlas, yo creo, bueno, porque deben veremos. De hacer incitación al odio y aquello se hubiera hecho más viral. Pero bueno, también Romina, Estela Marinera, le empieza a decir, mírala, me está mirando el demonio. Me está echando grasa por los ojos. Porque como es gorda la pobre Saray, mira yo diciendo, es que está Romina de la marinera. Bien, bueno, oye, donde las dan las toman. Yo si es de la banda de Farruquito me da igual. Pero ella reloca, es la que llama reloca a Mosquera. Eso está mal, eso está mal porque Raquel Mosquera la pobre no hace daño a nadie. ¿Y por qué se habrá juntado Raquel Mosquera con Saray? ¿Se han hecho íntimas? Se han hecho íntimas. Por la protección. Porque la una es débil. Hombre, la otra porque tú matona. Vas al lado de Saray que te echa una mirada. Y te... Yo creo que te compensa hacerte amiga de Saray. Claro. Pues claro, es mejor ser amiga que te arrastre por la playa, ¿no? 3 metros. Sí, sí. No, pues sí, sí. Entonces Romina ha hecho una tarea de limpieza necesaria. Yo soy muy fan de Raquel Mosquera. No, Raquel sí, hombre. Sí. Genial, la protegemos. Oye, ayer ganó la prueba de inmunidad. Tejas, pero esas son ¿de? Tatuadas. Una ¿no? prueba que hay que es de inmunidad. ¿De y ayer la ganó ella. Había que es la comer 50 gramos de espaguetis. Estoy súper sorprendida. Y acertó. Comió 49, digo. ¿Pero por qué y todo el mundo inmunidad? La subestima. ¿Eso dieta? ¿Quién? ¿Raquel? ¿Raquel Mosquera? Hombre, pero porque habrá estado a dieta toda su vida la pobre mujer. Es una chica gorda, tiene... Una dieta sin éxito. Bueno, ya, pero tiene costumbre. Pesarse la comida. ¿Sabes cuánto pesan 3 fresas? Cuando hace... Y entonces lo sabrá perfectamente. Ella es grande, porque ya es de osamenta grande. Y claro, como va siempre tan apretada, yo la he visto muchas veces y es muy alta, y aparte del taconazo que lleva. Pero como va tan apretada, parece que es más gorda de lo que en realidad es. Porque cuando ahora la estamos viendo, que es, muchas veces lleva bikini, es gorda, pero no es Saray. Ella lleva un es que ceñido, es grande, un es ceñido grande. Miami. Digamos una, podríamos decir, moda Lorza, que es un poco fuerte, sí. Sí, sí, pero luego, creo. Si es que además, si tú te pones 2 tallas menos, ya. Siempre pareces gorda. O sea, claro. Le decía a Malaspina, le decía, tu marido, y sí, ¿te acuerdas? Sí. Que tu marido se acuesta con otras mientras tú estás aquí en la isla. Y claro, hace pues falta todo ser, eso qué mala. Es provocar. Hombre. Y pues ella sí. Quería despertar la enfermedad de Raquel. Sí. Y o sea, la violencia es de... Es maligna, sí. Yo pensaba que era la cuota de tía buena con tetas operadas que siempre hay, siempre sí. En todos los programas, como el año pasado había otra que no recuerdo cómo se llamaba. Era una italiana, ¿no? Sí.
Sí, pero la bueno, italiana vaya con es la así. Niña. O sea, sí, sí. Pero estás mala sin gracia. Sí. Porque, a mí, por ejemplo, a mi Sara me hacía gracia las cosas que decía, sí. Con esa lengua que es tremenda. Muerde y se envenena, ¿eh? Sí, sí. Porque además, como esa hernia, como mala. Dice ella, tiene una lengua. Oye, lo de la hernia. Bueno, y la gran frase de la pantoja no te quiere ni confitado en oro. Eso se lo dijo Alberto Isla, ¿eh? Sí, y dijo, ¿verdad? Como diría nuestra gran Conchita, dice la verdad. Dice la verdad. En Libertad Digital, en Chic, hay colgada una galería de fotos de esta mala espina, que la verdad es que la chica se dedica a lo que se dedica, y cuentan sus correrías y sus expulsiones de realities por agresiones, etcétera. O sea, tiene un pasado ilustre en el mundo de la cárcel. O sea, es una montonera, como se dice. Pues sí, montonero, es un matón, montonero. Borges sí, sí. Decía, montonero, son montonero. Y eran montoneros. O sea, sí. Por ejemplo, Cristina Kirchner era montonera, uf. Terrorista montonera. Y además gran ladrona. Pues sí, la sí. Madrina puede ser la madrina de los hijos de la infeliz pareja. ¿Lleváis algo en la otra sí. clínica? ¿Por? Igual le ponen Néstor. ¿Por qué pues es podía al ponerle niño. Néstor. Pues ¿hay sí. algo? ¿En ¿lleváis algo de la infeliz pareja? No, creo que no. Pasáis. Pues hombre, no, es que ahora han decidido recuperar la renta antigua de Franco, con lo cual los políticos pondrán el precio de los alquileres y ellos se pondrán un euro. Cogerán claro. Una Villa Meona. Pero si ellos viven en propiedad en Vallecas. No tienen no tres necesitan. Pisos. Tres. Porque también hay otro en Leganés y luego el de la madre que usurpa el hijo. En lo que es evidentemente un fraude escandaloso. Pero ahora, además, con 200.000 euros que trincan la feliz pareja, más lo que dé la madrina en el bautizo, claro. Que Cristina Kirchner tiene miles de millones de dólares, imagínate, pues aún así se quieren poner la renta de tiempos de Franco, la renta antigua, a ponerse lo que quieran pagar. Vitamix Plus yo no les voy a recomendar a estos, ¿eh? A estos no, hombre, no. Si ya están en gemelos, pueden tener cuatrillizos, pueden no. tener un plan quinquenal, o sea, no. Además, yo quiero hablar de un producto clásico de Ceregumil, Federico, de una empresa sí. solvente, en la que no falta todo lo que viene bien para el cuerpo, los cereales, las legumbres, toda su energía, las multivitaminas, los minerales, y una combinación de ácidos omega 3, 6 y 9, que nos van a venir fenomenal para, precisamente, pues los viernes, que son menos llevaderos, estamos siempre, ¿verdad?, un poco más cansados. Los lunes, los que tenemos hijos todavía, estamos más cansados que los cansado, viernes. Cansado, me dice. Yo me tengo que ir a las noches ay, literarias de eso, Sigüenza. El parador de Sigüenza vas hoy, ¿no? Está lleno. Pues mira, me alegro muchísimo. Planazo, pues es precioso, ¿no? ¿Eh? Sí, bueno, ¿verdad? Sigüenza es un sitio maravilloso. Ya lo creo. Estuvimos en la catedral cuando hicieron la exposición, que abrieron todas las capillas, que son del 16. Bueno, así es una catedral maravillosa, porque es que Castilla... tan maltratada, que es lo mejor, y yo no soy de Castilla, pero en fin, Castilla es lo mejor de España, o sea, porque además es lo más grande y lo mejor. Y el siglo XV, XVI en Castilla es maravilloso, pero tiene mucha arquitectura civil, todo eso que se ve en la Casa de las Conchas, en Salamanca, sí. Segovia, que es todo, pues una arquitectura civil preciosa. Preciosa, sí que es verdad. Ese tipo final del gótico, ese plateresco, ese estilo isabelino sí. que también se dice, pero que así en Portugal... el manuelino es más poco alambicado y exagerado, en cambio en Castilla es totalmente limpio con la piedra esa dorada maravillosa que hay. Pero en Sigüenza lo que tiene es una catedral renacentista con unas capillas del 16, está la famosa conocida, el Doncel de Sigüenza. Sí, sí. Pero hay más, hechas además por los mejores de Italia. Es un momento en que el arzobispo de Sigüenza mandaba un... parecía un huevo, no, un potosí, porque cuando España era importante, y es una catedral que, como ha pasado con la catedral de Albarracín, que han acabado ahora de restaurar todas las capillas, los curas, cuando vieron que no la podían mantener, la tapiaron, y se conservó todo, y lo han sacado todo, y están... todo, pero maravilla. Hasta los ornamentos sagrados, las casullas. Bueno, en Albarracín el otro día que tenemos que volver. O sea, han encontrado unos arcones gigantes que estaban tapiados en un detrás de eso para conservarlo, para que nadie los qué rompiera y tal. Pues, con aquel frío además, claro, se conserva todo. Pero unas ropas, unos manteles ¿así? Para los altares. Pero qué maravilla. Pero todo perfecto. Lleva dos siglos ahí. Qué bueno.
Y en Sigüenza empezaron a limpiar, a poner luz. Pero hay dos o tres capillas. O sea, que se han conservado por el frío. Y la sacristía, que tiene toda la parte del techo, es como el Juego de Tronos. Uh-huh. Son cabezas cinceladas en piedra. Pero de verdad, o sea, no de cartón, sino de mármol. Bueno, es algo es que es único en España. Sigüenza está muy bien. Bueno, pues esta noche, ¿verdad? Ahí está. Mira qué suerte tienes. Te envidio, ¿eh? Porque además Sigüenza pues está a un paso de Madrid. Sí, está realmente está cerquita. Hora, sí. ¿Nos podemos ir con usted? Sí, vente. Bueno, hacemos una pausa, más Federico. Más el emparado se cena muy bien. O sea, ya lo creo. Total, además, como yo no voy a cenar porque tengo que hablar, pues cenas. Bueno, hacemos una parada y a la vuelta hablamos de ese cumpleaños de esta niña, de Alejandra. De esta niña, ¿no? De esta señorita, porque ha cumplido 18, señorita, de la qué Taylor bonito. Swift española. Bueno, ese titular esta semana. Es un poquito forzado, ¿no? Genial. Y luego hablamos también de los contenidos de la otra crónica para esta mañana. Esta niña tiene un peligro. Pero que lleva peluca en este momento. No, pues, desde luego parece Miss Hong Kong. A mí me lo ha parecido. Pero tiene un toque... Un toque elegante. Pero primero la pausa, ¿vale? Primero la pausa. Una embarazada no puede ser tan reticente. Sí. Elegante, dice, la verdad. Sí, no, si el problema no es la peluca. Es una finura maravillosa. El problema yo no sé si es peluca. El problema es la pinta. Yo, si fuera su madre, diría discreción. También hubo emociones ayer, ¿eh? Sí. Venga, pero lo tenemos que contar después. Venga, va. Después de ahora, la mañana de Federico es radio. Bueno, pues mira, Federico, he consultado a Vicky García, que es una estilista, y me dice que no es peluca, que es un pelo recién teñido brillante, por los reflejos ella considera que el negro está no muy poco es. Conseguido, de todas formas. ¿El negro? Ese negro brillante es un negro carmina. Es tremendo, ¿eh? No, a ¿Carmina? Mí me recuerdan a Carmina Ordóñez, que tenía ese es negro es un negro así. Manga, parece sí, una sí. cosa... Es un poco de... anime. Anime, pero sexo japonés. Sí. Pues parece que hubo lágrimas. Sí. Esos dibujos animados que ves en Tokio. Pero vamos a ver, lloró por lo de si me queréis irse o... Lloró porque se empezó se angustió. A mí es lo que me han contado, porque nosotros no estuvimos... Bueno, lo primero porque no fuimos requeridos, pero tampoco hubiéramos pedido ir porque tenemos una cena de Land Rover, que cenamos juntos. Y entonces desapareció y luego ya... como que se calmó que se angustió, y volvió a aparecer. Pero Rocito no apareció, por ejemplo. Rocito ni la mitad, Nuria González no apareció. Tampoco. Pero es que, convocaban. A ver, yo tengo 18 tampoco. Años y es esa convocatoria de mi cumpleaños y también me echo a llorar. O sea, ¿tus 18 años los celebras en una discoteca con tu abuela? Perdón, no quiero faltar al respeto perdón, y sobre todo que los que convocan no van. Pero si yo vi la invitación, que no recuerdo que me la enseñó. La convocatoria era terrible. La convocatoria era terrible, pero sobre todo porque las convocantas no fueron. Sí. Hombre, es que un poco más y en vez de 18 cumple 2. Si es por los convocantes no llega a 7 años, pues si ha fallado más de la mitad. Ya. A mí lo que me está diciendo es que como siempre, y es verdad, Alejandro, un señor, porque el exmarido, bueno, el padre de la niña... Es un tío muy correcto, es una persona, es verdad, atendió perfectamente a los medios, digo que no conocía al novio de su hija y que... Que lo iba a conocer porque estaba pinchando. Y que lo iba a conocer, sí. ¿Es DJ también? Lobo. Lobo, se llama. Y es un DJ así muy... Alaska el otro día decía que sí, que en los circuitos de discotecas que tienen su propio DJ, sí que es relativamente conocido, DJ Lobo. Sí, y DJ Teresa Lobo. Estuvo muy poco tiempo. Sí, 4 años. A mí me recuerda la canción de la Orquesta Mondragón, ¿te acuerdas? La de Hola, mi amor, soy yo tu lobo. Pues me recuerda un poco. Es un chaval guapete y además ella publica fotos con él. Llevan ella, un año, creo. Ella es más que guapa, digamos, eficaz, ¿no? Mm. Es brutalmente... Tiene 18 años también, o sea que tiene buena como piel, diría está Jorge delgadita. Valdano, es obvia. Sí. Es obvia. Sí, pues... Esa llegó muy poco, estuvo... De tobillo fino de verdad, llegó no de filtro no, de Instagram, mujerón, como la hija de Vicky. Lo que pasa es que se acicala como si fuera una nocturna de Bombay. O sea, sí, esta es bastante... chica, como diría Carmen Jara, está muy equivocada de la vida, ¿eh? Quiero decir, a los 18 años no puedes ir como si estuvieras ya de recogida del tercer matrimonio. Muy malamente. Tienes 18 años. Podían haberle pasado lo que ha hecho Cristina Aguilera, a la vejez viruelas. Guapísima. Que ha salido a los 37 años y dice, mirad todo lo que oculto. Y sale una belleza guapísima. Juvenil. Que es una cosa... Sin maquillar, ¿verdad? O sea, es que es guapísima. Es más guapa que maquillada. Sí. Bueno, pero vamos, y además muchísimo más atractiva, sin comparación. Pero a ella le gusta pintarse y hacer el mono. Desde los 7 años
como Britney Spears. Yo he visto, porque hay una cadena en televisión en América que saca cosas antiguas de gospel y del canal Disney, deben tener un acuerdo. Entonces sacan las estrellas juveniles de Disney. Y la mejor, con 6, 7 años, era Cristina Aguilera. Ah. Y luego Britney Spears también. Pero sobre todo Cristina Aguilera siempre tuvo una voz guapísima, pero guapísima. Y luego pues se pintó como una puerta, como un pendón berlinés del año 31. Y bueno, pues engordó, pero siempre en guapetón, gordo. Amigo, se ha quitado todo el albayalde. Está guapísima. Y es una belleza. Sí. No del todo, sin pintar, porque yo creo que lleva un serum, alguna cosa así. Frida Dorch. Yo creo que lleva Frida Dorch. Pues oye, le alabo el gusto de la elección, Federico. No, es que además es una mujer, está mucho más joven y además de un atractivo, que ella siempre ha tenido mucho atractivo. ¿Ah, sí? Pues sí, aparte que canta maravillosamente, tiene una voz, sí. Hace lo que le da la gana con la voz. O sea, y además de negra, él no es tan fea como Barbra Streisand. Ahora que no me lleve Luis Herrero. En fin, bueno, que tenemos que hacer otra parada, Federico. Y ya a la vuelta tenemos que indagar los temas de la otra crónica de mañana. Yo creo que mucha Leticia, según me ha chivado un pajarito, pero serán ellas las que nos confirmen o desmientan. Hoy en Sigüenza voy a encontrarme con muchos del Club Libertad Digital. Y la verdad, esos son nuestros grandes amigos y los que tanto nos apoyan. Y además los necesitamos. Los auténticos afortunados de pertenecer a un club selecto. Que pueden leer el periódico sin publicidad, caso único, que eso sí que es un chollo. Cuando uno se hace el Club Libertad Digital, recibe una contraseña y ya lee el periódico, más todo el fondo que tenemos. Bueno, y avance de contenidos, por ejemplo, Federico, a mí me envían con antelación todos los contenidos que se van a publicar próximamente. En esta ocasión, además, por ejemplo, nos recomiendan una tribuna de Manolo Llama. El proteccionismo comercial siempre genera pobreza, será un sesudo análisis de nuestro colaborador. En los nuestros es David Jiménez Torres, lo tuvimos aquí además hace nada, el martes estuvo aquí y además sigue ese colgada. Chico promete, Me cayó bien, fíjate, no le conocía yo. Presenta el libro el lunes. El lunes, efectivamente, con Gistao. Gistao, sí, efectivamente. No le conocíamos, ¿verdad? Bueno, pues está todavía colgado en Libertad Digital. Podemos acceder a la entrevista Mira, en la que a propósito amorosa... del escándalo de la universidad. Contaba David, porque esta mañana hemos sido humillados, digamos, ya, por ser ridículo, tío, Cifuentes, de la rey Juan Carlos, diciendo que él no era culpable. Pero que él era culpable, reconocía su culpa, él se reconocía culpable, pero no era responsable de haber reconstruido claro. Una cosa, porque no había firmado. Y dice, vamos a ver, este tío no sabe lo que es la firma electrónica, ni lo que es la firma oral, que acabas de reconocer, acabas de firmar tu culpabilidad, no lo sabía. Bueno, claro, nacen, crecen, se reproducen y mueren tarde en su propio departamento. Y contaba a David que en las universidades americanas de élite, las estudiaba allí, las conocen, la WashU, la Washington University de San Luis, Missouri, sí, sí. Que es donde Isabel encontró a Mario. Mira. Que es una universidad. Qué buen sitio. Bueno, este es el sitio. Que no más. Existe esa endogamia, contaba bueno, en esa entrevista. Tienen prohibido. Es decir, ningún departamento contrata a un doctorando de ese departamento. Nunca. Eso sí, están. Antes de terminar, lo sé porque lo vi con mi hijo, o sea, están ya los headhunters buscando en otras universidades a la gente y tal, también para completar sus departamentos, es decir, se ha jubilado un químico, a ver, ¿quiénes son los mejores jóvenes en química que hay? Pues las 10, que además siempre están las 10, que varían poco. 10, 12 y siempre hay 8 que están siempre y hay 2 o 3 que entran y salen, pero siempre son las mejores universidades. Y una de las características es que jamás contratan a los que se han licenciado en esa universidad. Vamos, se han doctorado. Nunca, nunca. Un departamento tiene doctores de ese departamento. Está prohibido. Porque, vamos, no hay ninguna ley de que lo contaba pues David. No está por ley. Es una cuestión, de prestigio. Es decir, nosotros no tenemos a nuestra gente. Cogemos a los mejores de todas partes, pero nunca a los nuestros porque empieza el nepotismo, claro. Se cierran los... En España es justo al revés.
En fin, pues en el Club Libertad Digital. Se titula Cambridge en mitad de la noche, que nos lo han preguntado. 409-4002 con el prefijo 91. 91-409-4002. Llamamos a este teléfono. Están Naya, por ejemplo, al otro lado. Eso sí. Está quieren, Marta. Que tiene una voz preciosa. Les van a atender con un cariño, porque quiere decir que no es centralita. Es un teléfono. No, son seres que humanos. No es una máquina. Y ellos les van a explicar todos los pasos que tienen que seguir para pertenecer al Club Libertad Digital y disfrutar de todas sus ventajas. En Club Libertad Digital, hágase socio, pertenezca a un gran proyecto, tal y cual. Sí. En el periódico, pues entran ahí, ya está, y perfecto, tienen todos los datos. Pues, y, última pausa. Y tan ricamente. Es La Mañana de Federico. Es Radio. Bueno, vamos con esta campaña contra la reina de España orquestada por esta familia de ladrones. Me refiero al Langostino de Grecia y además a la familia Campechano. Sé que nos mandan muchos tweets. Bueno, en España tenemos un rey que es el único que ha dado la cara por la nación. Su punto flaco es Leticia. Eso Leticia mete la pata. Mucho. Lo que no ha metido nunca es la mano, como toda la familia de Sofía y toda la banda de Campechano, que llevan robando a cuenta de la corona y hundiendo a la corona 40 años. Desde Franco. O sea, conviene recordarlo, ¿eh? O sea, aquí lo que no hemos vivido, lo que no ha hecho nunca la nieta del taxista, es que su hermano Langostino le ponga a Selina Scott en la cama para que le haga una entrevista en Marivent. Mientras además su marido, gran dignidad doña Sofía, gran dama doña Sofía, para seguir trincando ella y la familia, mantenía a Marta Gallá como corte paralela, y el príncipe Chocutúa para llevarle el bolso. O sea, el grado de indignidad a que ha llegado esa familia aquí se alcanza con Urdangarín, pero empieza antes. Y la reina Sofía es la que traiciona a su hijo Felipe, a nuestro rey, el que ha dado la cara por España, cosa que no ha hecho su padre, el que ha dado la cara por España, es la que se va con el de Ola a respaldar a Urdangarín y a Marni la ladrona, también conocida como Cristina de Borbón y Grecia. La reina Sofía tiene buena fama porque lleva los cuernos, los lleva porque los cobra. Y eso no es dignidad. Si tuviera dignidad se habría separado. No se ha separado por la pasta, por la misma razón que se casó con Juan Carlos, porque prometida a Harald de Noruega, los noruegos se negaron a pagar la dote que pedía su madre, la reina Federica. Dijeron que pagaban la mitad y rompió el compromiso. Entonces pilló a Juan Carlos. ¿Por qué? Porque estaba Franco detrás. ¿Fue al funeral de la hija de Franco? No, padre. Le habían montado hasta los muebles de la zarzuela. O sea, es que la gente no conoce. Yo he estado 3 años viajando con Campechano y con Sofía. Los conozco. Lo sé. Y los hemos visto robar. Y ha tenido que abdicar por corrupción. Y a la hora de la verdad, el rey ha estado solo y ha tenido a Leticia, que Leticia está loca, que mete la pata, sí, de acuerdo. Pero es nuestro rey y no ha metido nunca la mano. Y esto, es que la gente ya no se acuerda ni de Corina, ni de Marta Gallá, ni de todos los amigos del rey que han estado todos al final en la cárcel, todos. O sea, desde Mario Conde, hasta De la Rosa, hasta Prado Colón de Carvajal, hasta Ruiz Mateos, todos financiadores de Campechano. ¡Uy, pobre Campechano! ¡Campechano pobre! ¿Quién montó la portada de Ola contra Leticia, la princesa de los contrastes? Campechano, porque no quería abdicar, porque quería seguir el negocio con Corina. Vamos a ver si nos enteramos de la historia. A mí me da igual si el rey se divorcia o no se divorcia de Leticia. Pero lo importante es el rey. O sea, sale ayer Margarita, la infanta ciega, que dice que ha visto... ¿Pero qué vas a ver? ¿Pero qué vas a ver? O sea, si no has visto nada, pero sí sabes. Sabes perfectamente la clase de golfo que es tu hermano. Pero vamos a ver que la corona se mantiene aquí por Felipe, porque ha dado la cara por España cuando su padre estaba, que ha estado su padre haciendo, trincando de Barcelona, trincando de Arabia y de todas partes.
Es que es una cosa, a mí es que me saca de quicio. O sea, para una vez que nos sale un rey decente, vamos a meterle el dedito y tal por Leticia. No, hombre, no. No, hombre, no. Y menos por la familia de Langostino y la familia de Campechano, pero si no hay por dónde cogerlos, hombre. Saray. Saray Isabel la Católica, al lado de su hernia. Bueno, su hernia, toda su hernia. Dos temas que podamos disfrutar mañana en la otra crónica. Bueno, yo os puedo contar el mío, que nada, tampoco es ninguna exclusiva, pero hablo de la retirada de la directora de Vogue, de Anna Wintour. Uh-huh. Hombre, que se especula, bueno, ya tiene 68 años, se casa su hijita con el hijo de la fallecida directora de Vogue Italia. O sea, parece todo como una puesta en escena brutal. Y justo, o sea, se casa en julio su hijita y ha invitado a toda la... endogamia, parece un departamento universitario. Sí, exacto. Igual. Exacto. Y justo en ese marco, que va a invitar a lo más granado, en la finca de Long Island y tal, va a invitar, pues supongo que a Obama y a toda la aristocracia. Progre. Exacto. Pues ya le habrá dado tiempo a cerrar el September Jisoo y ya se supone que es su retirada. Ella quiere volver a Londres, que es su ciudad natal. Uh-huh. Y bueno, pasar cuentan... frío. Sí, sí, pero bueno, siempre ha sido muy británica. Ya sabéis que, bueno, su mayor hito fue llevar a la reina Isabel a un desfile de moda. ¿Acordaros de esa? Hace nada, de hecho. Sí, sí. Y bueno, pues se cuenta un poco las hipótesis de su retirada, pero es verdad que esta señora pues es bastante, ha sido muy importante en el mundo de la sí, moda. Sí, lo y, es. Sí, ya lo creo. Y lo es. Bueno, y tiene una fama malísima, genial. En el MoMA es, sí, es el la MoMA... que monta el Gran Tinglao anual, sí, ¿no? Exacto. ¿Y tú, Marina? Bueno, pues... independientemente de que yo creo que nuestro rey es un gran rey y que es una pena que por su mujer se ocupen tantos titulares por los errores de su mujer, llevamos un tema sobre los hechos objetivos que demuestran la mala relación entre la familia Borbón y la reina Leticia y los desplantes que ha habido en fechas muy significativas para la familia. Pero lleváis todos los desplantes que le ha hecho la banda familia y banda, porque hay amigos... Amigos, pero una cosa es la rumorología, lo que llevamos son hechos objetivos de ausencias. Hechos, los hechos objetivos de la luz de gas que le han hecho a Leticia desde que se comprometió. Toda la familia, toda sin excepción. Sí, yo creo que el problema de nuestra reina, porque si todo el mundo criticase a Doña Sofía por los viajes que le hemos financiado a Londres primero y después a Grecia, pero es verdad que... No, y el Langostino... Bueno, oye, sí, que le hemos pagado los langostinos a Constantino, que le ponía las novias a su cuñado estando ella adelante. Sí, pero que no sé vamos, qué le pasa hombre, a nuestra reina, que no cae bien. Eso no se lo permitiría Leticia. Leticia no cae bien porque es una tía corriente. Y con todo lo que bueno, también Máxima es una señora también corriente. Todo el mundo está no, defendiendo... Máxima, ¿cómo va a ser corriente? Máxima es superlativa. Máxima es estupenda. Pero es una señora de una universidad de Buenos Aires estupenda. Sí, ya no, de la misma que la hermana de Cayetana, que son íntimas sí, amigas. Sí. Pero, ¿y qué era Lady Di? Oh, Lady bueno. Di. Lady Di, ¿por qué se ha muerto? Pues un pendón de la peor condición. Un poco loca, ¿no? Loca, perdida. Y, pero, es que lo quiere hacer como Romina Malaspina. Pero dona, ¿y qué? Y mete Marit. Pero y fíjate, Metemarit superó aquellos vídeos haciendo que dobles. La hicieron superar porque lo han cuidado la prensa y ahora hasta el loco del zumbao del marido parece una cosa tal. El hijo de Metemarit se va a vivir a Londres con una actriz de Playboy, con una conejita. Y ella parece una sufragista ahora. Metemarit. No, y acabará de clériga de estas protestantas que van ahí con una opalanda. Sí. Ya para terminar, en esto, Hanover tiene novia. Está casado Ova. Con Carolina de Mónaco, yo no entiendo nada. Que, pero se rompió con la chica auténtico. Negra. No, sigue casado con Carolina. No, pero es que Carolina no va a soltar ese matrimonio nunca jamás. Que si no, no es princesa. Claro. Pero nos tenemos que despedir yéndonos al Corte Inglés. Se nos ha pasado. Venga, vamos al Corte Inglés. 10% de regalo en todo lo que compréis en el supermercado y en Hipercor, en alimentación, droguería y perfumería. Compras y te damos un regalo. Y más cositas en belleza, pues un serum, una crema facial de las mejores marcas, Estée Lauder, Clarín, Shiseido, Lancôme, 15% de descuento y un 20% en todos los productos de parafarmacia, productos de tratamiento corporal, pero es que te lo mejoro, hasta un 50% en la segunda unidad. Pues muy bien, mira, nos vamos a ir a las noticias donde ya se va acercando ese momento ridículo en la historia de la Universidad Española. O sea, recordemos que es que Cisneros fundó la Universidad Complutense.
O sea, Cisneros, el cardenal Cisneros. Y hemos llegado a hoy, que esta mañana hemos escuchado al jefe del departamento de la triquiñuela, del Masterchef este de la... Eso se le ocurrió a Paco. Ya lo he oído. El Birri Masterchef sería tal, que esta mañana ha dicho que espera las declaraciones del rector. El rector va a hablar a la 1:30. Yo me metería monje antes de hablar, porque lo ha dicho el del departamento, es que él confiesa, él es culpable, pero no es responsable de nada, porque no ha firmado. Como si afirmar no fuera firmar. Claro. O sea, encima analfabetos. De verdad, estamos muy mal. Pero muy mal. Pasaremos por esto. Pero luego, además de que Arconada nos lleva a Campeones, que es lo que tú ya dijiste, tengo que muchas está ganas todo el de mundo verla, encantado con Campeones. Luego, una cosa que viene muy bien para lo que estamos viviendo en Zarzuela y alrededores: Juego de Ladrones. Claro. Yo lo que, si hablo con Alfonsín, le voy a decir que tiene que ponerse Securitas Direct. Securitas, porque con sí. esa familia hay que ponerse Securitas Direct. Que suene. Bueno, y luego, Encarna nos trae una exposición, Ciudad Devastada, son los 80 años de la batalla de Teruel. ¿Ah? Eso sí fue una batalla y no lo de Madrid. Lo de Madrid eran las checas. En Teruel sí fue una batalla. Es la última vez que una carga de caballería derrotó a los tanques. Caramba. Ayudó el frío, pero los derrotó. Uh-huh. Sí, señor. Bueno, no, la locura. Posición en Teruel creo que es impresionante. Además, ahora ya se puede ir, que ya, bueno, esta semana aún va a nevar. O sea, todavía.